Uruguay, y en los últimos días, las últimas semanas, las cifras han salido del control que teníamos, se están yendo a niveles mucho más altos. Las autoridades dicen que la gente le perdió el respeto al virus, que hay una fatiga en la población, que es un fenómeno que aparte no es de nosotros solos, sino que es de ha ocurrido en todos los países del mundo. Una novedad de los últimos días fue que el GACH, el grupo asesor honorario que científico que trabaja con la presidencia para mejor manejar la pandemia, tiene un subgrupo dedicado a analizar el comportamiento de la población y a cómo tratar de incidir favorablemente en este ámbito. Uno de los integrantes es Nicolás Bagatini, pediatra especializado en psicoterapia psicoanalítica que está trabajando justamente con el GACH. Lo tenemos del otro lado de la línea. Bienvenido, Bagatini. Hola, hola. ¿Cómo estás, Leo? Bien, muy bien. Gracias por recibirnos. Por favor, gracias por llamar. ¿En qué consiste este trabajo de este subgrupo del GACH? Bueno, mira, yo estoy trabajando, me gusta aclararlo como apoyo técnico del GACH, es decir, tenés que pensar que hay una gran cantidad de lectura que hacer y hay muchas veces en que el grupo no da abasto y se han rodeado de gente joven, ¿no? Y yo soy uno de ellos. Pero estoy fuera de la cúpula grande, solo como apoyo técnico. Y estoy trabajando fundamentalmente con el doctor Bernardi y el doctor Álvaro Cabana en el análisis de qué se puede hacer, ¿no? De qué manera podemos pensar que la adherencia de la población a las medidas necesarias es mayor. De qué manera se puede incidir en eso. ¿Es posible, en vista de lo que ocurrió en todo el mundo, de esta fatiga que se ha dado en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares de América, es decir, que es un fenómeno, supongo, natural cuando algo se extiende tanto en el tiempo, es posible incidir positivamente en que haya una vuelta a ese respeto perdido? Bueno, yo creo que sí. Yo confío mucho en los uruguayos, digamos, y además hay experiencias internacionales que así lo demuestran. El término fatiga es un término que acuñado creo que por OMS, pero no es lo único que pasa, ¿no? Es decir, hay diferentes problemas que podrían estar implicados, digamos, en las razones por las cuales los uruguayos entramos en este momento. Yo lo estoy haciendo en cada reunión que tengo, a un asado o a una reunión X, y nos resistimos a hacer el saludo a distancia y nos abrazamos y nos besamos. Yo les diría que además de la fatiga hay como una, los cognitivistas hablan del sesgo del status quo, digamos que nos es difícil cambiar, preferimos no cambiar las situaciones en las que nos sentimos bien. Hay sesgos de optimismo, digamos la aversión a las pérdidas en general, ¿no? Hay una serie de cosas, pero digamos que no es solo la fatiga, eso es lo que quiero remarcar. Okay. Y lo segundo es que, como todo, digamos, más allá de lo que puedan decir las generalizaciones, ¿no?, se hace necesario saber qué es realmente lo que está pasando en este momento que determina que nosotros, creo que esto lo sabemos todos, que nosotros hayamos bajado un poco la guardia, ¿no? ¿Y qué explicación encuentran? ¿Cómo? ¿Qué explicación encuentran a por qué bajamos la guardia en esta conjugación de fatiga con mantener el status quo, con renegarnos a cosas que nos hacen bien? Mira, por ahora son todas impresiones cualitativas, ¿no? Claro. Por eso nosotros estamos manejando, digamos que yo no sé, sé que tiene bastante aceptación en el GACH, no sé cuánta aceptación tiene en el Poder Ejecutivo, ¿no? Estamos manejando a imagen y semejanza algunas estrategias internacionales, la instalación de un observatorio, ¿sí? ¿Qué es un observatorio? Bueno, un observatorio es un centro estadístico, ¿no? Y un observatorio alrededor del comportamiento de la pandemia por COVID sería, su primer tarea sería identificar cuáles son los medios por los cuales los brotes se están dando, ¿no? Lo segundo es identificar, medir primero cuáles son las razones, ¿no? Nosotros tenemos impresiones cualitativas. ¿Y cuáles son esas impresiones? Y mira, el cansancio es uno, la sobrecarga cognitiva, digamos, de la cantidad de información que además repite siempre lo mismo. Nosotros hacemos un chiste, que es cuando tu padre te dice que no cruces la calle o que tengas cuidado con el auto,
a la vez 20 no lo escuchas más. Claro. ¿No? Y ¿por qué no se llega, no se está llegando tanto a los jóvenes, ¿no? Que son uno de los grupos principales que están teniendo problemas justamente para acatar las medidas, lo vemos en el tema de las fiestas, por ejemplo. Sí, bueno, ese es otro, yo trabajo con adolescencia, así que es otro de los temas en los que estuve bastante metido. La carga de las fiestas clandestinas desde el punto de vista estadístico hay que medirla bien, ¿está? Digo porque es mayor, porcentualmente son mayores otros lugares. Independientemente de eso, vos podrías pensar que la adolescencia es una edad que resiste por decreto, que además tiene una carga hormonal y de regulación interpersonal con los pares mucho más grande que en edades adultas o en edades pediátricas más tempranas, y que tú no los vas a tener de aliados si estás como un estado policíaco. Lo que algunos papers dicen, hay un paper que hemos leído mucho, que es ¿por qué fallan las estrategias comunicacionales con adolescentes y cómo podrían funcionar? Y en ellas, el mensaje central es hacelos parte de la campaña. Tratá de que ellos mismos sean los portavoces de las cosas que deberían hacer y sean ejemplos en redes, a través de esta figura tan que nosotros los viejos nos cuesta pensarla más, que son los influencers, ¿no? De hacerlos parte de cuáles serían las estrategias necesarias para que nos cuidemos entre todos. ¿Se van a usar influencers? ¿Ustedes sugirieron la posibilidad de usar influencers para justamente convencer a los jóvenes? Valeria, yo potestad ejecutiva no tengo ni en mi casa, así que... Se usaron igual en un momento en TikTok, me acuerdo. Los entrevistamos acá. Sí, que se lanzó una campaña con influencers uruguayos. Ahí va. Pero voy un poco más al concepto, ¿no? Es decir, no se junten, porque va a tener la fiesta clandestina como consecuencia, sino sería... Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos todos juntos, digamos? Bueno, ¿qué estarían dispuestos ustedes y cómo lo transmitimos, no? Y esto de forma informada. Yo les estoy hablando de vuelta de cosas cualitativas, ¿no? En caso de dirigirse... Y esto, los jóvenes es uno de los ejemplos, porque uno de los problemas que tiene la promoción de la adherencia, que me parece fundamental marcarlo, es que no todas las personas... captan los mensajes a través de las mismas vías y de las mismas maneras, ¿no? Es decir, que estructuralmente tendríamos que tener identificado cuáles son los problemas que tenemos y qué características tienen, ¿no? De pensar una serie de estrategias de cómo dirigirse al problema, y esto también está sustentado en algunos trabajos, es decir, cuál es la capacidad de esa persona para recibirlo, cuál es la forma que va a tener de recibirlo, y por lo tanto, ¿cuál es la estrategia para hacérselo llegar? ¿No? No sé si se comprende. Sí, me interesó el tema de la información muchas veces repetida, porque de algún modo nos cuestiona a nosotros los periodistas, ¿cómo sería una manera más inteligente de encarar estos temas, de informar de lo que ocurre, que a su vez se repite mucho todos los días? Claro, lo que pasa es que lavate las manos, mantener distancia, no te toques la cara, que se está hablando poco, y no compartas las cosas que se está hablando poco. Yo recuerdo, les recuerdo, que les pasábamos alcohol a la bolsa del súper, ¿no? Sí. Yo no sé si es eso lo que debemos hacer hoy, pero sí recordar que el virus queda, eso está probado, queda en superficies por horas, ¿está? Entonces, que el lavado de manos y el lavado de determinados fomites, como se dice, o no compartir los platos en la fiesta de fin de año, ¿no? O los cubiertos, la tabla del asado tan famosa, digamos, ¿no? Es una cosa bastante fundamental. Entonces, yo, ¿qué te decía, Leo? Decía, esas tres o cuatro indicaciones básicas se siguen manteniendo. El tema es cómo haces para que sean integradas, no a través del mensaje directo. No sé si se entiende. Entonces, yo le estoy preguntando a la gente, eso es lo que estoy haciendo yo, le estoy preguntando a la gente, bueno, ¿qué es lo que hace que nosotros... una medida tan simple como llegar a un asado de amigos y no saludarse con un beso y un abrazo y mantener cierta distancia, hacerlo al aire libre, ¿qué es lo que hace que nosotros nos estemos resistiendo? Como sociedad nos debemos preguntar eso. ¿Y qué es lo que hace? Me han respondido
La sensación de la afectividad cortada, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si vos y yo no nos abrazamos al vernos? ¿Qué siente cada uno de nosotros? ¿No? Algunas personas se enojan, ¿no? Lo otro que me ha respondido es, bueno, que estamos, no le hace nada a los jóvenes y que es mejor agarrarnos el virus y sacarnos esto de arriba, ¿no? Cosa que esconde un sesgo cognitivo, uno de los sesgos que tienen que ver con la aversión a la pérdida, les diría yo, y cierto desconocimiento de que los casos en jóvenes pueden darse y pueden tener evoluciones fatales, ¿no? Sí. Bueno. Se viene Navidad y fin de año también, y parece un poco imposible mantener ese distanciamiento que se recomienda dentro de la familia. ¿Cómo se puede encarar este tema? ¿Ustedes han recibido el tríptico que el GACH? Sí. Sí. Yo creo que el tríptico es una buena forma de transmitir esto. Y a mí me está pasando en la repartición que me dicen, che, es muy largo, ¿no? Sí. Yo les diría que se transmite, hay que pasar hoja por hoja de forma separada, ¿no? Las recomendaciones están muy, muy claras ahí. Y bueno, yo hablo aquí del tema de las burbujas para esta respuesta que tú me pedís, ¿vale? Es decir, no es solamente la fiesta por sí, digamos, sino que tiene que ver, bueno, ok, ¿con quién voy a estar ahí? ¿Es mi núcleo familiar primario? ¿Son aquellas personas que yo me permito, con las cuales me permito estar y voy a estar en esta serie de eventos? Lo mismo corre para los adolescentes en verano, las playas y las posibles fiestas. Es decir, nosotros nos permitimos por nuestra cercanía, ¿no? Esto se ve en los restaurantes, en las mesas, ¿no? Sí. Que están separadas, o en los teatros. Ustedes saben, ayer hablaba con Lea Benzazón, ustedes saben que desde la aprobación del protocolo hasta hoy se hicieron más de 7.500 espectáculos con 85.000 asistentes y no hubo ni un solo brote. No, eso es interesante. Respeto a los protocolos. Claro. Ahora. Sí, Leo. No, sustentabas tu optimismo de que esto se puede revertir en base a experiencias internacionales que han resultado. ¿Cuáles son y cómo lo hicieron? Bueno, mirá, hay una, digamos, la reversión estadística, yo no la tengo leída, pero sí que hay una gran, gran, gran fuerza donde está una estrategia que se llama BESI, ¿sí? BESI, la página web de eso se las puedo dar, BESI-colab.net, que propone precisamente una estructura como la que nosotros estamos tratando de llevar adelante. El doctor Bernardi ha estado en contacto con estas personas que están en el University College de London, ¿sí? Que propone una estructura que esté en relación con, digamos, que mida cotidianamente, que informe, ¿no?, de prioridades a través de esa medición y que piense estrategias. En cuanto a mi optimismo, ¿sabés por qué es el optimismo que tengo, Leo? ¿Por? Porque me pasó ayer mismo, después de los 208 por segunda vez, ¿no? De forma cualitativa también, que la gente, la percepción de la gente, integró un poco más el temor. Yo no sé si ustedes tienen la misma opinión. Y que el mensaje claro que dio ayer Presidencia con el GACH, ¿no?, opera en el Uruguay, eso es el optimismo que yo tengo, opera en el Uruguay como un mensaje que el promedio de la población adopta, así como hicimos lo del cigarro, o así como hicimos lo de no andar rápido con los radares en la calle, no sé cómo decirlo de otra forma. Es decir, que miren, eso mismo, esa página, ¿tá? Es decir, que yo confío en la autorregulación de los uruguayos. Lo que sí pienso es que hay que saber, ¿no?, hay que transmitir bien por grupo de edad y hay que saber cuáles son las cosas que están pasando, por qué están pasando, ¿no? Digamos, en estos días lo que habría que medir es cuánta adherencia a las medidas propuestas ayer hay en estos 15 días,
No sé si se entiende. Sí, si estuviera el observatorio, digamos, el observatorio se ocuparía de medir, ¿no? Y por lo tanto, en 15 días, si nosotros bajamos amarillo, como dijo Rafa o Paganini, ¿no? Nosotros diríamos, bueno, ok, tal porcentaje de medidas o de adherencia determinó tal disminución de casos. ¿Se entiende? Sí. O sea que entonces, puede haber una conexión entre la toma de las medidas y las consecuencias directas que pueda tener la toma de medidas, como recién mencionaba lo de los espectáculos públicos. Exacto. Sí. Y Nicolás, ya se empezó ayer se anunció una ligera marcha atrás en algunos casos, en algunas actividades muy concretas. Y acá al principio del programa especulamos un poco con esa idea de, bueno, qué desafío también no generar una marcha atrás en el, por ejemplo, eventualmente, si hay que tomar medidas más drásticas el 18 de diciembre cuando se vuelvan a hacer anuncios. Imagínate que se proponga un quédate en casa. Desde una exhortación a quedarse en casa en la, de cara a las fiestas y la apertura de la temporada. Desde el grupo asesor científico, ¿cómo evalúan el impacto psicológico que podría tener esto en la población? Un eventual volver a quedarte en casa y si efectivamente se acatarían las normas. Bueno, yo pienso que el quedarte en casa no es algo que nosotros, digamos, vuelvo a decir que yo no formo parte, no soy un integrante directo del GAS, ¿no? Porque si no, ayudante técnico. Se toman mis palabras como tal y no estoy lejos de ese objetivo. ¿Sí? Es decir, que estoy hablando a título personal con algo de información y bien, porque estoy trabajando en ello. Mirá, yo pienso que el quédate en casa hoy no es una indicación que se vaya a tomar, ¿no? Lo que está claro es que si nosotros pasamos a una situación de crecimiento exponencial en la cual estamos en el naranjo rojo, ¿sí? Una de las discusiones a dar va a ser cuál es el paso de medidas más drásticas que tenemos que dar, ¿no? Eso es sin duda así. Sé que estamos pensando de qué manera se podría aprovechar que en el verano, ¿no? Montevideo, que es el foco más fuerte, ¿no? Poder enfriarlo de alguna forma. ¿Podría favorecer a Montevideo el hecho del verano? Exacto. Tú imagínate que si las burbujas son respetadas, tenemos respeto de no haber grandes aglomeraciones, ¿no? Respeto promedial de la distancia y de los tapabocas. A mí me pasa en la calle que hay determinados negocios o empresas que está muy claro que no funcionan sin tapabocas, ¿no? Sí, las empresas pero se ve pocos tapabocas, la gente en la calle con tapabocas actualmente, ¿no? No sé si eso puede cambiar a partir de lo que decías tú de la conferencia de prensa ayer de la calle Pou y de los científicos alertando sobre esta situación. Tú tenés la impresión de que hay poco tapabocas. Sí. Yo tengo otra y estamos en un problema cualitativo que habría que medir. La herramienta está para medir, ¿sí? Es un desarrollo que hizo Trio Labs, no sé si conocen la empresa. Sí, que lo hace a través de inteligencia artificial. Claro, pero hay sesgos, digamos, hay frenos legales, sí, ¿no? Por los datos biométricos. Que tienen que ver con la privacidad. Exacto. ¿No? Hay una ley de protección de datos personales que tiene una excepción que tiene que ver con la potestad del Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, eso ya no forma parte de nuestra, digamos, de mi tarea. Sí les puedo decir que podríamos tener, ¿no? Porque una de las fantasías, miren la fantasía, esto está representado, no necesariamente pasaría, pero sí sería bueno que tuviéramos los uruguayos 180 casos, percepción de riesgo 40%, porcentaje de uso de tapabocas X. Y entonces eso podría oficiar globalmente de un mecanismo autorregulador, ¿no? La verdad es que el porcentaje de uso de tapabocas es una impresión que cada uno tenemos de verlo en la calle, pero no lo tenemos medido. Claro. Lo que yo les digo es que tengo la impresión de que hay determinados tipos de negocios, servicentros, farmacias, ¿no? Todos aquellos que tienen como puerta a la calle, que no permiten el ingreso sin, y que en ellos la distancia se respeta más, los problemas en las empresas, y yo creo que por eso el teletrabajo, me parece muy adecuado lo que propuso el Ejecutivo, las empresas y los emprendimientos son lugares en los que la gente
ha disminuido el nivel de miedo y está a largo rato, varias horas en un lugar cerrado con cercanía con los demás, ¿no? Entonces ahí o hay que tener el tapabocas puesto, como se le exige a los iniciales en las clases, no sé si lo saben, sí. Hay que teletrabajar, ¿no? En los casos que sea posible. Claro. Ahora, ¿cómo influye que haya un sector de la población que niega la pandemia? Hay gente que dice, bueno, esto es toda una farsa, esto es toda una construcción del OMS, no se justificó nada de lo que hemos hecho hasta ahora, es toda una gran mentira. ¿Cómo influye eso? Y bueno, Leo, hay una, digamos, nosotros tenemos por delante tratar de convencer y de exhortar, como dicen las autoridades, a todos los aquellos que deseen cuidarse. Creo que todos nosotros hemos estado en algún lugar con alguien que argumenta que la Tierra es plana, ¿no? O que la bajada a la Luna es mentira, ¿no? Es decir, eso forma parte de una estructura de pensamiento en general, ¿no? Que excede la posibilidad, digamos, eso es más caso a caso, tengo la impresión yo. Sin duda alguna siempre va a haber gente que quiere las normas, ¿no? Eso es algo, pienso, inevitable. Claro. Con respecto a la salud mental, ¿no? El tema de la pandemia, ¿cómo afectó? Porque hay una línea también telefónica donde se reciben llamados. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué tipo de cuadros? ¿Y cuál es la población más afectada? Bien, en eso estuvimos trabajando al inicio, ¿no? Y publicamos un artículo, en realidad está aceptado el artículo para la revista de psiquiatría del Uruguay, que recopila las estrategias de asistencia en salud mental durante los primeros 3 meses de la pandemia. En ese artículo, en el que soy primer autor, está también la doctora Denise Dogmanas, el doctor Luis Villalba, presidente de la Sociedad de Psiquiatría, y el doctor Bernardi. Se va a publicar ahora en diciembre en la revista, y una de las partes centrales de ese artículo es la estadística de la línea telefónica. En esas primeras, creo, puedo equivocarme en el número, pero cerca de 10.000 llamadas o 12.000 llamadas, lo que predominaba eran los síntomas de estirpe ansiosa y depresiva, ¿sí? El sentimiento de soledad, ¿sí? Y el temor, hay una larga lista, y el temor por los síntomas, ¿sí? Sí. O por la enfermedad. ¿Se ha mantenido el nivel de llamadas o ha bajado? No tengo los datos actuales. Yo pienso que ha bajado. En eso pueden hablar con la doctora Denise Dogmanas, ¿sí? Que forma parte del área programática del Ministerio de Salud Pública en Salud Mental, del área programática en Salud Mental. Sé que era la cantidad de llamados muy dependiente de cuánta promoción se le daba, pero que ha persistido un número de llamados que en el trabajo decimos pone en evidencia algo sustancial que exceda la pandemia, que es la posibilidad que tienen personas que necesitan asistencia de acceder a un lugar, ¿sí? Que nunca accederían si no fuera de esa manera. ¿Se entiende? Es decir, muchos de los llamados que tuvimos, que hubieron en la línea, tuvieron que ver con situaciones que no tenían que ver con la pandemia, sino que eran situaciones de vida problemáticas que requerían de cierto apoyo y que encontraron su vía de comunicación ahí, ¿tá? En relación a la evolución de la salud mental y la pandemia, hay un trabajo que me envió el doctor Cohen hace muy, muy poco, que estaba buscando, que muestra que, digamos, que el 5 a 7% del compromiso por distrés es una medida genérica de la salud mental que se mide por algunas herramientas como de screening genéricas, que refiere como a la angustia en cierta medida, pero es un poquito más complejo que eso. El distrés psicológico de las personas que estaba rondando un 7 y un 8% de la población, en ese estudio muestran a lo largo de los meses de pandemia un 15 a un 16, es decir, una elevación del distrés. Y muchas de las revisiones que hicimos en etapas iniciales, que tenían como ejemplo la epidemia del ébola, ¿no? La epidemia del otro coronavirus en Medio Oriente, ¿no? Mostraban que las consecuencias a largo plazo de la pandemia
fundamentalmente a nivel económico y a nivel de lo que significa el mercado laboral, habían determinado en esas experiencias previas, de forma correlacionada muy, muy claramente, un aumento en la depresión, en los síntomas psiquiátricos y en los intentos de suicidio. Es decir, que nosotros hoy, ¿sí?, con las medidas económicas también, estamos previniendo males mayores desde el punto de vista de la salud mental. No sé si se entiende eso. Sí, está claro. Nicolás, se nos fue el tiempo. Te agradecemos mucho este contacto y tu trabajo asesorando al GACH. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Gracias. Chao, chao. Un apunte.